Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. So it's 8 o'clock. I guess that we are ready to start. Just let me put the volume up right here. Okay, nice. Thank you for being on time. So let me see how many are we right now. We are 16 participants right now. So we are going to wait for the rest. They are probably joining. Thank you for your cameras. Remember, cameras on. Siempre debemos de estar con nuestra cámara encendida durante toda la sesión. Y no olviden siempre colocar su nombre completo al momento de loguearse para que siempre aparezca full name, ok, en el screen de ustedes. Vamos a esperar unos minutos más. Se están incorporando los demás. Tenemos 18 participantes right now. Thank you for being on time, Patricia. Está puntual, Patricia, ahí, antes de que todos inicie para no perderse nada. Muy bien. Thank you, Patricia. Nice. Ok, now we are 21. Okay, thank you, Luis Enrique, Sonia, nice, Bernie, wow. Celeste, Marlene, una consultita. Dígame, Patricia. ¿Cuál es su nombre? Porque piensa que yo no le he evaluado porque no sé su nombre. No me ha puesto los sienes todavía. Cabal. Luz Guzmán, that's me, Luz Guzmán. Sí, sé que ya les empezaron a enviar un link de evaluación, ¿verdad? Para que me pongan ahí los 10, para que ustedes evalúen ahí, ¿verdad? El módulo, su proceso, mi nombre Luz Guzmán, ¿ok? Ahí para que ustedes puedan colocarlo en la evaluación. Okay. Bien, we are 24 right now. Franklin, nice background, Franklin. Thank you. Ese es su nuevo lugar donde está hoy. Está interesting. Okay. Bien, Miguel, thank you, Berenice, María de Los Ángeles, María Verónica, Rosa Lidia, Kimberly, ya vino, Leslie, Ludivina, ahí está ya. Ok, so today it's Wednesday, ok, Wednesday the second, ok. Estamos ya iniciando la mitad del año, ¿verdad? Así es que el tiempo va avanzando. Gracias por los que han seguido trabajando en la plataforma. No olviden que eso es muy, 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 muy importante que ustedes lo lleven al día. Inglés Corporativo, ellos están siempre pendientes de los updates, los reportes, los avances de cada uno de ustedes. Y si ellos ven que pues sí, que no va al día, ellos inmediatamente le envían un mensaje, si es posible le llaman, ¿verdad? Para saber por qué razón usted no ha trabajado. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso para que nosotros podamos ir al día, ok. So ahora sí, habemos 26. Dígame. Fíjese que en mi caso, yo ya voy empecé en la 4, ¿verdad? Pero yo he dejado una por en medio que no he podido completarla. Ok. 3.10. Mándemelo por aparte, escríbame por favor, María Verónica, mándemelo en privado a mi WhatsApp y yo voy a ver cómo le puedo ayudar. Y le voy ayudar a mandar la respuesta que yo he puesto para que vea, ya intenté de varias maneras. No sé, algo estoy de estar haciendo mal, pero no sé qué. ¿Verdad? Okay. Al finalizar la clase se lo voy a enviar.
Excelente. Gracias. No problem. Thank you, María Verónica. Nice. So, ahora sí, 28. Creo que hoy sí estamos full house. Ok, ya están todos, creería yo. Vamos a ver acá el control de asistencia. El grupo de 8 a 9. Y por aquí estamos, ok. So, the same story, please. As soon as you listen your name, say yes, I'm here. So today is Wednesday 2nd, okay? Let's see, Alison Michelle. Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you. Delbert Alcides. Present. Thank you. Present. Franklin Osmel. Present. Thank you. Kimberly Elizabeth. Present. Nice. Cristian Maricela. Present. Thank you. Leslie Marcela. Present. Thank you, Leslie. Then we have Ludivina Mendoza. Present. Thank you. Luis de Jesús Colocho. Here, teacher. Thank you, Luis. Luis Fernando. Present. Thank you, Luis. María de Los Ángeles. Present. Thank you. And María Verónica. María Verónica, sé que está ahí. Marina Celeste. Marina Celeste. Present. Thank you. Marlene Dinora. Thank you. Marta Stephanie. Marta. No. Okay. Miguel Angel. Present. Thank you. Monica Esther. Present. Thank you. Norma Bernie. Presente. Thank you, Patricia Elizabeth. Present. Thank you, Patricia Verónica. Patricia Verónica. No. Rebeca Saraí. Present. Thank you, Rebeca. Roberto Amilcar. Present, teacher. Thank you. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Thank you. Rosa Lidia. Present, teacher. Thank you. Samuel Alejandro. Samuel Alejandro. No está. Sandra Lisette. Present. Okay, thank you, Sandra. Sonia Areli. Present. Valeria. Present. Esther. Gracias, sí, present. Sonia, ahí está. Valeria. Present. Thank you, Valeria. And Jancy Yvette. Present. Thank you. Okay, so be careful with your attendance, okay? Los que faltaron el día de ayer, traten de ya no faltar, porque si siguen haciéndose faltas, el tiempo es el problema, ¿verdad? El tiempo. Teacher. Hola. Teacher, me mencionó, es que por un momento me sacó. ¿Nombre? María Verónica. Sí, 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 ya le puse asistencia, sí, con usted. Se me salió esto.
Uh-huh. Sí, pero no se preocupe, ahí tiene su asistencia. Ay, ay. Estoy verificando acá los que tienen inasistencias. Hay personas que ya faltaron 2, 3 veces. No pueden faltar, no pueden faltar. Créanme que acá, quiero ver si ya lo puedo ver. Sí, acá hay personas que llevan un 40% de asistencia, o sea, un porcentaje de 40. Cuando la gran mayoría lleva 60, 62 por ahí más o menos. Entonces, híjole, aquí tengo a alguien. Sí, tengo algo más, lo más bajo de que tengo acá es 40. Traten de no faltar los que ya faltaron, porque después, si acá no da el porcentaje, créanme que esto es un lío, y no es que uno no quiera, es que así son las reglas. Así es que no falten, no falten, aunque sea de algún otro dispositivo, vean cómo conectarse para no tener falta. Okay, so nice. Thank you for your cameras. Okay, we are going to start right now with the continue plan that we have with the lesson number 3. Okay, so let's start with a small recap. Yesterday, did you remember that we start with some questions? Okay. Habían ahí un par de preguntitas que fuimos respondiendo entre cada uno de nosotros. Okay, so that is something that we learned yesterday, those questions. Okay, about food, about your favorite food, strange food, fast food, junk food, and so on and so on. Okay, let me share it right here. So this is everything that we have from the unit number 3. Okay, here are the questions, okay? So estas preguntas se supone que todos ustedes ya las tienen ahí contestadas en sus apuntes, okay? We will see probably in the last day of the class if we can do something with these questions, okay? So keep it there. So then yesterday we mentioned this, okay, about some and any, okay? So did you remember some and any? Que dijimos que son palabras que si usted las busca en el diccionario, así como el significado, son algunos, ¿verdad? Algo, alguno. O sea, el significado viene siendo bastante similar. Entonces la duda y la pregunta es, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cuál voy a usar? Ok. So, in this case, it says right here that we are going to use some normally or generally for affirmative sentences. Ok. So, positive ones. Ok. Oraciones en positivo. Frases que van en positivo. Voy a usar some. Hay unas excepciones, sí, para preguntas, ¿ok? Cuando la pregunta, cuando usted está ofreciendo algo, ¿ok? Cuando usted está ofreciendo algo o preguntándole a alguien, pensando que la respuesta que le va a dar es un yes, un sí, ¿ok? Ahí también yo puedo ocupar some. Then we have any, okay? We say that any, generally or most of the time, it will be for negative sentences, okay? Negative sentences, where we say there aren't any fruits in the house, okay? I don't want to drink any milk.
Okay, so negative sentence, negative statements, okay? It's also using questions, okay? Más que todo el any también va a ir en preguntas, okay? Cuando yo estoy haciendo la pregunta sobre algo, okay? So, and also it says right here that we have a section, okay? Hay una pequeña sección con el any en positivo, que es cuando... yo tengo una conjunction, una palabra de enlace como if o como whether, okay? So that is something that we need to put in our mind, okay? So that is something that we will see later on, okay? So we have some exercise. Ahí hicimos uno el día de ayer. ¿Se recuerdan? Vimos esta parte de el libro también, el A, el N, ok, A plus consonant and N plus vowel. So, esto lo vimos ayer. Por aquí nos quedamos, some, any, countable and not countable nouns, that's what we will see right now, ok. Este ejercicio de complete the conversation, we did it yesterday, ya está. And this is what we have, ok. So, the 4.5, lesson 4.5, model lesson objective. Let's see, Rebecca Sarai, can you help me with the reading, please? Could you please read this objective? By the end of this class, you will learn about common prefix books in different countries. Additionally, you will practice a conversation, illustrated some cultural difference in food. Thank you. Okay, so it says right here, by the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Ok, so al final de esta clase nosotros vamos a aprender como la comida del desayuno, que es lo más común en diferentes países. Además, vamos a practicar una conversación donde se ilustra la cultura de la comida en diferentes culturas de comida. Ok, that's the model objective. Ok. So, in this case, this is what we have. Let's move on. Countables and uncountables. Okay, so, vean la imagen. He tratado de poner una imagen lo más que puedo acá. Vean ahí las imágenes. Okay. So, in this case, countables and uncountables. Esto es como en español. Cosas que usted puede contar y cosas que usted no puede contar. ¿Ok? En este caso tenemos, por ejemplo, en español usted puede contar las personas, usted, hay 10 personas allá, o usted puede contar cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas ventanas, objetos, right? Y hay cosas también que usted no las puede contar, o sea, no se va a poner usted a contar el arroz, ¿verdad? El azúcar, la sal. Entonces, lo mismo en inglés. Ahora, en inglés hay algunas cosas que para uno dice eso no es contable, pero
ellos lo toman como algo contable, ¿ok? Vamos a ver, ya van a salir algunos ejemplos. Aquí tenemos these countable pictures, ¿ok? We have boom, ¿ok? This is like a cupcake. Ok, hay diferentes formas de llamarle a ese pancito, right? So, pero usted los puede contar. Sandwich, usted dice, I have three sandwiches for the three kids that I have. So, three sandwiches. Apples, yes, one apple, two apples. Oranges, the same, right? I have three oranges in my bag. Burger. Burger can be hamburger, ok. Las dos son lo mismo. Usted me dice, I want to eat a burger. It's ok. Y usted me quiere decir, I want to eat a hamburger. It's ok. Los dos son válidos. Fries, ok. Fries potatoes, ok. Papas fritas, right. Fries potatoes, ok. Eggs. Eggs, ok. Los huevos. Salad. Ok, imagine aquí la salad la ponen como algo contable. Como les digo, hay cosas que uno en inglés dice, ¿y eso por qué es contable? Pero así lo clasifican. Espérenme, que creo que alguien se le activó el audio ahí. Ok, so salad. Acá vamos a tener que entender y analizar esto, que en sí no estoy contando como que cuánta lechuga, cuánto pepino, o sea, una ensalada para nosotros, ¿verdad? Cuántos tomates tiene, sino que estoy contando el container, ¿ok? Como que usted tenga los guacalitos o depósitos de ensalada y usted dice, I have three salads, ¿ok? Usted ve tres contenedores. No en sí el contenido que yo me voy a poner a contar la lechuga. O sea, la lechuga partida no la voy a poder contar, pero la lechuga entera, así, el no sé, el, ¿cómo se llama la lechuga entera? Right, el rollo, el bollo, no sé. Ok, that's something that I can count. Ok, for example, right here we have vegetables, ok, countables. Acá los vegetales, ok, yo tengo aquí tres papas, dos zanahorias, una cebolla, dos tomates, un chile, lo que sea, right? So, countable now. Cookies, ok, cookies, ahí usted dice, I have nine cookies on the table. Potatoes, ok, potatoes, I have three potatoes. I have one potato, ok, so tomato as well, carrots, ok, la zanahoria, tomate, hot dog, ok, el hot dog, yes, you can count it, ok, candies, ok, I have three candies, I have four candies, I have five candies, olives, ¿alguien sabe qué es esto? Investíguenla ahí, aceituna. Garbanzo, no sé cómo, no es el garbanzo, no es verde, va, es blanco. Estos son unos aceitunas. Ok, vaya, aceitunas. Entonces ahí sí está contemplado entre los countables. ¿Cómo las peanuts? Olivets. The way it is right here, olivets. Then we. Then we have right here the peanuts, peanut butter, peanuts. Vienen siendo los, ¿cómo les decimos nosotros? Semilla, pero ¿cuál semilla? Cacahuate, maní. Maní decimos nosotros, no decimos cacahuate, maní. Ok, pancakes. Esta también, esta palabra la pueden encontrar como hot cakes, pancakes, soft cakes, ok, diferentes palabras que van a referirse a esta comida, esta. Onions, watermelon, pea. ¿Este cuál sería? Este. Ejote. Ejote. O. Pero, en otros países, lenteja. Lenteja.
lenteja. Bien. Obviamente que nosotros no decimos lenteja. Nosotros... La comida china. Guisantes. Sí, garbanzo. No, guisantes. No, no, garbanzo no. Alberjas. Alberja, ajá, algo así creo que le dicen también, alberja. Pero bueno, es algo que se puede contar, ¿ok? Los grapes and los cherries. Las cherries serían las cerezas, right? Cerezas. So, aquí yo le puedo poner 100,000 imágenes de cosas que se pueden contar, ¿ok? Pero solo estamos viendo un par de ejemplos, ¿ok? So, let's see now the uncountable nouns, ¿ok? The uncountable themes, ¿ok? We have bread. Y alguien me puede decir. Y este es uno de los que siempre uno queda así como, ¿y por qué? Si yo puedo contar que aquí tengo 6 panes. Yo puedo contar que aquí tengo, este, no sé, un paquete de pan, ¿ok? Pero, for in English, bread is uncountable, ¿ok? No sé, ¿verdad? No les sabría decir por qué ellos lo ponen así, pero siempre esto ha sido de discusión, que para mí, pues que yo puedo contar cuántos panes tengo. Pero most of the time you will see it in the books as an uncountable, ¿ok? Lo van a clasificar ahí. Then it says fruits, ¿ok? Pero aquí sería frutas en general, porque acá acabamos de ver las manzanas, las uvas, la fresa. Entonces sí se pueden contar, pero la palabra frutas en general, o sea, puede abarcar muchas cosas, ¿ok? Muchas, no sabemos cuántas. Entonces es uncountable. Used, el jugo, uncountable. Todo lo que es líquido y todo lo que es grano, así como el arroz, van a ir clasificados en los not countables. Ahora bien, usted me puede decir, mire, pero yo puedo contar el jugo. Yo lo meto en un vaso y yo digo que tengo 3 vasos de jugo. Ahí sí. Ok, lo mismo va a pasar acá. Exactly, exactly. Ya lo pongo yo en un container, como la milk. La leche aquí aparece que está uncountable, porque el líquido en sí, yo no lo puedo contar. Pero si yo vengo y lo meto en una caja, así como lo venden en el súper, por ejemplo, ahí sí, yo puedo decir, I have 3 boxes of milk, or I have 3 cans of milk. Yo tengo 3 latas de leche, yo tengo 2 cajas de leche. Ahí sí, pero el líquido en sí de leche no lo puedo contar, ¿ok? Meat, lo mismo acá, meat. La carne en sí es uncountable, pero usted me dice, mire, pero yo tengo aquí 3 libras de carne, entonces sí lo puedo contar, ahí sí. Ya usted lo pesó, ya la embolsó y ya está empaquetada. Y ahí sí, yo puedo decir, I have 3 pounds, 3 libras, I have 3 pounds of meat, ok, of chicken, lo que sea, right? So ahí sí, acá está el rice and cereal, ok, viene siendo lo mismo, sería el arroz, ok, yo no me voy a poner a contar las bolitas o los granitos de cereal, ¿verdad? Cuando me los voy a comer, quiero ver, dice, hoy estoy a dieta, me voy a comer solo 100. Y los empieza a contar y tal vez sí se podría, pero o sea, es algo que no va a pasar. O no creo yo que alguien se ponga a contar el arroz para ver cuántos pedacitos de arroz se come. O sea, no, it's uncountable, ok. So jam, what is jam? Jamón. Jalea. Si usted lo busca, le va a aparecer mermelada, si no estoy mal. Mermelada. Ok, so, pero nosotros no decimos mermelada, nosotros decimos jalea. Ok, jalea. So, that is not countable. Milk. Aquí estamos, milk. Ok, como les digo, o sea, el líquido en sí, como water, por aquí está. Todo lo que sea líquido yo no lo puedo contar. Ahora, si yo lo pongo en un contenedor, en una bolsa, en una botella, en un plato,
Sí, pero ahí ya no voy a contar el contenido, sino que voy a contar lo donde yo lo coloco. Usted me dice, mire, yo tengo aquí 3 platos de arroz. Usted me está contando los platos, no me está contando el arroz, ¿ok? Usted me dice, mire, pero yo tengo aquí 5 tazas de café y aquí está uncountable coffee. Pero usted mismo me está diciendo tazas, es lo que usted está contando, las tazas, no el café en sí. Ok, sugar, ok, lo mismo, usted la sugar no la va a contar, pero si viene usted y me la pone en costales y usted me dice, mire, yo tengo aquí 10 costales de azúcar, ahí usted me está contando los costales de azúcar, no la azúcar en sí. Flourish, ok, flourish, what is this? Sugar, el azúcar, right? And this one? Harina. Harina, ok, harina. Este no sé qué le pasó, no le pusieron el nombre. But it's like liquid, ok, can be, I don't know. Like juice, or can be oil, puede ser, va que sea como aceite. So oil. Salt, lo mismo que el azúcar, el salt. Soup, ok, sopa, lo mismo, ¿verdad? La palabra sopa no la cuento, pero ya si usted me dice, mire, yo tengo aquí 3 plates, ok, 3 platos, ok, ya es otra cosa. Tea, cottage cheese, este queso ni nosotros, nosotros comemos cuajada, queso duro, queso fresco, ok, no comemos ese cottage cheese, eso es una clase de queso. Ok, pasta, uncountable, pasta. Honey, what is honey? Miel. Miel, ok, miel, dulce, mielita. Ok, so uncountable, water, cheese, butter, butter, la mantequilla, margarina, decimos nosotros, right? Pero hay margarina y hay mantequilla. Ok, sí. So seafood, what is seafood? Y hay mantequilla. Mariscos. Mariscos, mariscos, mariscos en general. Mariscos en general, it's uncountable, ok, no los puedo contar. Ahora, si yo ya tengo un plato de comida y a mí me han servido 5 camarones, ahí sí, yo cuento los 5 camarones que tengo en mi plato. Pero no estoy contando seafood in general. And the last one, it says monster. Ok, mostaza. That's la mostaza, like mayonnaise. Y eso que tenemos, ketchup, ok, la sweet, sweet salts. Ok, so, ahí, como les digo, ustedes lo que puedan, o sea, ver y que se cuenta como un guineo, 2 manzanas, 4 papas, 5 oranges o 5 hot dogs, o sea, sí lo cuento. Pero todo lo que va como en grano, semilla, líquido, no lo voy a contar, ¿verdad? Es como que ahorita lo estamos viendo solo en comida porque es la unidad, ¿verdad? Lo que estamos viendo, pero en sí usted puede encontrar countables en un countable nouns en diferentes objetos, no solamente en comida, ¿ok? So, questions aquí, ¿cómo ven? No questions. La práctica. Exactly. That's right. Okay. We need to practice and you will be able to learn. Okay. So let's move on. Okay. Vamos a movernos a lo siguiente. Okay. We have a snapshot. Listen and practice. Okay. So it says a question. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Let's see, Franklin, what do you have for breakfast? In my breakfast, I have 2 eggs, two
toast with butter. Okay. Orange juice, a coffee cup, and jam, and okay. a bacon. Okay, that's too much, Franklin. Ese es un desayuno casi que almuerzo. Sí. Okay, yeah. But it's okay. So, look, cuando yo le pregunto, what do you have for breakfast? Es como que yo le esté preguntando, ¿y usted qué desayuna? O sea, normalmente, no es que qué desayunó ahora en específico, sino que normalmente usted, ¿qué es lo que usted desayuna? Okay, hay diferentes maneras de decir, ¿qué es lo que usted come? Porque yo le puedo decir, what do you eat for breakfast? Ok, y es lo mismo que le estoy preguntando, ¿qué es lo que usted come en el desayuno? Si usted traduce esto, what do you have for breakfast? Es como, ¿qué es lo que usted tiene? Pero no le están preguntando así como de tenerlo en la ahí guardado, sino que, ¿qué es lo que usted desayuna? Ok, lo mismo cuando voy a responder. Ok, cuando yo quiero decir, yo desayuno pan tostado, un ejemplo. Ok, so usted puede decir, I eat toast bread. Ok, usted me puede decir, I have toast bread. Ok, so y ahí me está diciendo prácticamente lo mismo. Ok, las dos formas son correctas. So, let's see these pictures. Okay, si ven ustedes en estas imágenes, we have three countries. We have the US, Japan, and Mexico. Miren la diferencia de los platos. Mexicano, gran comilona. Japan, miren. Y US. Okay, so, and we have right here, it's bacon. What is bacon? Tocino. Mm-hmm. There you go. Tocino, right? So, expensive one. Okay, caro pero sabroso, right? Tocino. So, toast with butter. Okay, este sería este, ¿verdad? Pan tostado con mantequilla. Orange juice. Coffee. And jam or jelly. Sería esto. Jam or jelly. What is jelly? Mm-hmm. ¿Qué me dije? Jalea o también puede considerarse gelatina. Jalea. Exacto, jalea o gelatina. Jelly es gelatina también, ¿ok? So, ahí lo pueden buscar. Jam es este, la jalea. Ok, mermelada, no, nosotros decimos mermelada, o bueno, quizás sí, jalea, ¿verdad? Jalea de piña, jalea de fresa, jelly, jelly can be gelatina para nosotros también. Ok, so let's see in Japan, it says fish, imagínense desayunar pescado, pero bueno, that's Japan, ok, so fish, rice, miren el poco de arroz. Una soup, aquí está una soup, pickles, ¿qué es esto de pickles? ¿Alguien sabe? Pepinillos. Pepinillos, ok, son como los hijos del pepino, ok, es como el primo que sepa, son, vienen siendo familia, ok, so... Eso serían los pickles. Y green tea, ok, green tea. Eso sería té verde, ok, té verde. So, now in Mexico we have eggs, beans, ok, los beans, los típicos frijoles de nosotros, right? Tortillas, ok, tortillas. Por aquí están estas, quizá. Tortillas, fresh... Fruit, fresh fruit, okay, fresh comida, fruta fresca, right? Sweet bread, no, este es el sweet bread,
aquí. Estas tortillas están aquí, ve, abajo de los huevos. So, sweet bread. What is sweet bread? Pan dulce. Pan dulce. Ah, lo que típico de los salvadoreños, right? No puede comer, dejar de tomar café, se daba el gran semitón ahí. Ok, so sweet bread. ¿Cómo se dice pan dulce? Sweet bread. Sweet bread. Ok, and coffee with milk. Aquí está, café con leche. Coffee with milk. Milk with chocolate or chocolate with milk. Lo que sea, right? So, el café con leche. ¿Café negro? That would be dark coffee. O lo, normalmente ese café se llama americano. Usted va a cualquier lugar y le dice, ¿cómo quiere el café? Americano. Quiere decir que se lo van a dar negro, pesado, fuerte. Uh-huh. Así es. Rico. Ese que lo va a mantener despierto. Ok. So that's American coffee. American coffee. Normalmente así le dicen. Ok, al café fuerte o café negro, como nosotros lo conocemos. Ok. So let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Vamos a ver aquí. Sonia, Areli, what do you have for breakfast? Oh, you are on mute. Okay. I have breakfast is one egg, beans, two bananas, and bread and coffee. Okay, perfect, Sonia, nice. So, la respuesta acá podríamos decir, I have for my breakfast, I have la, 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 todo lo que usted va a mencionar. O usted me puede decir, for breakfast, I eat la, bla, 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 todo lo que usted come, okay? So, ya vamos a ver los adverbs of frequency más adelante. Y usted me puede decir, pero yo no como todos los días frijoles, por ejemplo, right? So, usted me puede decir, sometimes I have for breakfast beans, okay? Sometimes, ahí me está diciendo que algunas veces, un 50-50. No es que todos los días va a comer frijoles, por decir algo así de desayuno. Okay, so let's see, Andrea Berenice, what do you have for breakfast? In my breakfast, usually I eat in yogurt, sandwich, sometimes the fruit. Okay, okay, Berenice, nice, okay. Usually, okay, usually. Okay, nice. What about you, Maria de Los Angeles? What do you have for breakfast? Generally, coffee and sweet bread. Okay, so típico, right? Típico desayuno, cuando no hay mucho tiempo, un café con pan. Okay, nice. Okay, so normally, usually, generally, okay, so adverbs of frequency, that's nice. And try to complete the sentence, okay? Ahí la respuesta podría ser, normally or usually or I always eat for breakfast, la, 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 lo que usted va a mencionar, ok? So, vamos a ver quién más tengo por acá. Kimberly, what about you? What do you have for breakfast? Well, I usually don't eat it in the morning because I don't have time sometimes. But when I have a breakfast, I usually eat eggs and a cup of coffee. Okay, nice, Kimberly.
But don't forget that breakfast, they say that is the most important meal, okay? La comida más importante. The breakfast is the most important meal because of the energy that you need for the date. Luis Enriquez, what about you, Luis Enriquez? What do you have for breakfast? I usually eat egg and coffee. Only. Okay. 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 Nice, Luis. Perfect. So we are going to continue with this conversation. Okay. This is a small conversation that is called fish for breakfast. Okay. Es como, ahí está el pescadito, ¿verdad? Pescado de desayuno. Imagínese usted que le vayan dando una sopa de pescado a buenas 5 de la mañana para desayunar. En otros países, sí, ya vamos a ver acá, pero nosotros, bueno, John, bueno, pero hay gente que sí desayuna pollo, carne, yo lo hallo raro, pero sí he visto personas que comen así en el desayuno. Remember the meal, that's the special and the most important meal. Tal vez por eso, right? Porque hay que desayunar bien. So, let's see this conversation between Sarah and Kumiko. Okay, Sarah and Kumiko. It says, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I will try, but I would like to try new things. Okay, so Japanese, okay? Estamos con una persona Japanese, okay? So, veamos nuevamente. Sara le dice, let's have breakfast together on Sunday. Together, juntos, together, 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 juntos, okay? Tengamos, hagamos un desayunemos juntos el domingo. Okay, come to my house. Ven a mi casa, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. La familia dice siempre tiene un desayuno japonés típico, así diríamos nosotros, un típico desayuno japonés los domingos. Eso es lo que hacen la familia ahí en la casa. Entonces viene Sara y le dice, oh, really? What do you have? What do you have? Es como, ¿qué tienen? Pero en este caso, en el contexto sería, ¿qué comen? Ok, lo, como les dije anteriormente, se puede decir have or eat, pero ahí la pregunta sería qué es lo que comen, right? Y le dice, we usually have fish, rice and soup, ok, pescado, arroz y sopa normalmente. Y ella le dice que fish for breakfast, that's interesting, ok, es interesante, pero suena raro, right? Sometimes we have salad too, algunas veces también tienen ensalada. And always had green tea. Siempre, siempre, siempre van a tener el té verde. Well, I never eat fish for breakfast. Yo nunca he comido pescado en el desayuno, pero me gustaría probar algo nuevo. Okay, I would like to try new things. Okay, so let's practice the conversation just one or two times. Okay, let's see quién. Vamos a ver. Yancy Yvette, so you will be Sarah, and let's see, Luis de Jesus, you will be Kumiko, okay, you are the Japanese one, okay, so let's go ahead. Okay, let's have a breakfast together on Sunday. Okay, come to my house, my family always has a Japanese style, breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea.
Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, perfect. Okay, nice, nice pronunciation. Just a few words. Salad, okay, salad, salad. Soup, okay, soup. This is la sopa, right, soup. Breakfast, breakfast, breakfast. Let's see, right now, Monica, Esther, you will be Sara, and Marlene, you will be Kumiko, okay? Go ahead, Monica and Marlene. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, Samantha, my house. My family always has a Japanese breakfast. Oh. Really? What do you have? We usually have fish fry. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have salad to have. We always have fish. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, perfect. Thank you. Nice. So, rice, okay, rice, 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 fish, rice. Okay, let's see. Interesting, interesting, okay, interesting. Let's see, Roberto Amilcar, you will be Kumiko. Roberto Amilcar, and Delbert, you will be Sarah. Okay, so go ahead, Delbert. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese stew breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Okay, style, Japanese style, style, style right here. Japanese style, okay? So try, 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 try. Nice. Let me see the time. Oh my goodness, we have 7 more minutes. Okay, we have time just for one more. Celeste. Let's see, let's see, let's see, let's see. ¿Quién más está por aquí? Miguel. Miguel and Celeste. So go ahead, Celeste. Yeah, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast, that's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. And well, I never eat fish for breakfast, but I like to try the time. Okay, thank you. Nice. So I like to try new aquí, new themes, cosas nuevas, new themes. Okay, I like to try new
themes. Okay, so let's see. Interesting. Okay, interesting. No sé por qué a veces las palabras que son así un poco largas en inglés nos cuesta mucho a veces pronunciarlas. Okay, tendemos a como leerla en español. Okay, como lo normalmente lo leyésemos en español. Okay, but it's interesting. 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 Okay, so I guess that we are going to stop for a while right here. We have the almost the last, okay? So part right here, and aquí nos vamos a quedar, okay? This is the 4.7 lesson objective, and it says that by the end of this class, you will learn how to use adverb of frequency when themes, when talking about food, I'm sorry, when talking about food. So, vamos a ver at the end of this class, al finalizar esta lección, cómo usar los adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia, when talking about food. Como estamos hablando de una unidad de comida, todo está relacionado a comida. Entonces, cuando estamos hablando de comida, y ya los empezaron a usar ustedes, cuando les pregunto, what do you have for breakfast? Algunos me dijeron, I usually, sometimes, I always or frequently, so esos son los adverbs of frequency. Por cuestión de tiempo nos quedamos por acá. Mañana les muestro nuevamente esta parte donde están todos los, o al menos la mayoría, los más comunes de los adverbs of frequency and also some examples, ok. Y prácticamente con esto estamos finalizando. Mañana vemos esto y tenemos por aquí un ejercicio. Y la parte final, ok, donde vamos a ver esta parte de la lectura y eso sería todo. Con eso prácticamente cerramos el día de mañana la unidad 4, ok. So I have to pass the attendance. Let me stop sharing. Bueno, sí creo que así también puedo compartir pantalla y pasar asistencia. So, veamos nuevamente el attendance, ok. So, Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you. Delbert Alcides. Present, teacher. Thank you. Franklin Osmel. Present. Kimberly Elizabeth. Present. Thank you, Crisia Marisela. Present. Thank you, Leslie Marcela. Present, teacher. Thank you. Ludovina Mendoza. Present. Thank you, Luis de Jesús. Here, teacher. Thank you, Luis Fernando. Present. María de Los Ángeles. Present. Thank you. María Verónica. Present. Thank you. Marina Celeste. Present. Thank you. Marlene Dinora. Thank you, Marlene. Let's see. Now we have Marta Stephanie. Present, teacher. Ah, ok. Marta, no le había colocado asistencia, pero ahora sí. Miguel Ángel. Present. Thank you. Mónica Esther. Present. Nice. Bernie. Present. Thank you. Patricia Elizabeth. Patricia. Patricia Verónica. Patricia Verónica. No. Patricia Verónica. No le he puesto asistencia a Patricia Verónica. Rebeca Saraí. Present. Nice. Roberto Amilcar. Present. Nice. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Nice. Rosa Lidia. Present, teacher. Nice. Veamos a quién no le he puesto. Samuel Alejandro. Present.
Thank you, Samuel. Ahora sí ya le puse asistencia, no la tenía. Sandra Lisette. Present. Thank you. Sonia Arely. Present. Nice. Valeria. Present. And Jancy Yvette. Present. Okay, perfect. So we have the attendance. Ahora sí ya creo que todos están con asistencia ahí, los que no les había puesto porque no lo veía. So, thank you for being on time. So today we learned something different, okay, about countables and uncountables. Tomorrow we are going to continue with the adverbs of frequency y algunos ejercicios que tenemos por ahí para practicarlos, okay? So thank you for joining the class. I hope to see you tomorrow, okay? Nos vemos mañana, si Dios lo permite, okay? So thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. No olviden enviar sus evaluaciones de mi persona, okay? Siempre lo tienen que mandar. Mándenme los 20, ahí los 10, okay? Bye bye. 100. 100, yes.